Échale. Es todo. Ahorita es el aguamiel lo que está, sí, lo que se lleva. Sí, para que empiece a trabajar el pulque. ¿Este cómo se llama? El acocote. Acocote. Antes esto dicen que era de cuero, ¿no? Bueno, de... ¿Cómo se llama? De madera. O de animales, ¿no? De cuero, de piel de borregos, ¿no? Algo así. No, eso era para transportarlo, para cuando lo llevaban a México. Ah, ya. ¿Y esto entonces de qué era antes normalmente? Le llamamos castañas, unas de madera. Ah, ya. Eran de madera. Hey. Sí. No, pues está. ¿Y este cómo se llama? El raspador. Raspador. Hey. El acocote. ¿Y qué más es lo que ocupan? ¿Qué más es lo que ocupa? ¿Nada más? Para... Ahorita para hacer pulque esto, pero... Por decir, cuando... Echamos esas magueyes... Se llama quebrar o capar. Ah, ya. Como... Uno que está por ahí, que acabo de capar. Ajá. Se capa y ya, se deja unos 3-4 meses, depende. Y después de ahí ya se hace. Se pica. Le hacemos picar ya para cuando vamos, para que den agua bien. Ajá. Le quitamos todo lo del centro, lo dejamos podrir unos 8 días, lo tiramos. Ya empieza a dar agua a mí. ¿Y normalmente cuánto es el tiempo que dura el maguey así produciendo? 3 meses. O sea que en 3 meses más ya no produce tres agua a mí. 2 meses, depende cómo está el maguey. Este ya me duró algo. Ya lleva como 3 meses. Pero hay magueyes más chiquillos, 2 meses, mes y medio, depende. Pero por decir, ese maguey que está allá, que se ve el más grande, ¿ese no sirve o por qué No, a ese todavía le falta para que le hagamos el proceso de caparlo. Ajá. Sí, o sea, todavía, pues hay magueyes que no crecen, pero están chicones y se capan. Ah, ya. Sí, y magueyes todavía, por decir, ese todavía le falta. En eso se le ve, le buscamos una cara que tiene.